El Spider es un sistema israelí de defensa aérea móvil de corto y medio alcance, desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems, con la ayuda de Israel Aerospace Industries. Rafael es el contratista principal, y Israel Aerospace Industries es el subcontratista principal del programa Spider. Este sistema logró un hito notable en 2005, cuando se dispararon misiles contra objetivos de prueba en SDEMA, Israel, y lograron impactos directos. Desde entonces se ha exhibido en múltiples exhibiciones militares en todo el mundo. El Spider es un sistema de misiles tierra-aire de reacción rápida de bajo nivel capaz de atacar aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, drones y municiones guiadas con precisión. Proporciona defensa aérea para activos fijos y para defensa puntual y de área para fuerzas móviles en áreas de combate. El sistema está instalado sobre un camión Tatra, un camión Mercedes-Benz Actros, un camión MAN TGS, un camión Scania de la serie P, un camión Dongfeng o un Telar. Implementa Piton 5 y Derby misiles de la misma empresa. El lanzador está diseñado para disparar misiles tierra-aire Piton 5 y Derby, que comparten una similitud total con los misiles aire-aire. Hay dos variantes del Spider, el Spider SR, rango corto, y el Spider RM, rango medio. Ambos sistemas son de reacción rápida, para todo clima, centrados en la red, multilanzadores y autopropulsados. Una batería típica consta de una unidad central de mando y control, seis unidades de lanzamiento de misiles y un vehículo de reabastecimiento. El Spider SR utiliza el radar M2106 ATAR, mientras que el Spider RM incorpora el radar M2084 MMR. Este último es el mismo radar utilizado por el sistema Iron Dome, actualmente en servicio, con las Fuerzas de Defensa de Israel. Los operadores actuales del sistema de misiles Spider incluyen a India y Singapur, entre otros. Hay informes que afirman que Georgia operó el Spider SR durante la guerra ruso-georgiana de 2008, pero estas acusaciones y suposiciones nunca se han verificado. La unidad de sensor de radar del Spider MR comprende el radar AESA-3D M2084 Multimission Radar, MMR. El M2084 opera en la banda S. Puede procesar hasta 1.200 objetivos cuando está en modo de vigilancia aérea y también detecta objetivos ubicados a 250 kilómetros de distancia. Cuando el radar está estático, cubre 120 grados en el azimut. Las características generales son: peso, 105 kilos, Piton 5, 118 kilos, Derby. Longitud, 3,1 metros, Piton 5, 3,6 metros, Derby. Diámetro, 160 milímetros ambos. Cabeza armada, 11 kilos, Piton 5, 23 kilos, Derby. Mecanismo de detonación, fusible de proximidad electromagnético y láser activo con fusible de impacto de respaldo. Armamento principal, 4 misiles Piton 5 o Derby en cualquier combinación por MFU. Envergadura, 640 milímetros ambos. Rango operacional, Piton 5, 20 kilómetros. Derby, 50 kilómetros. Altitud de vuelo, Piton 5, 9.000 metros, Derby, 16.000 metros. Velocidad máxima, Mach 4. Sistema de guiado, localización por infrarrojos e imágenes electro-ópticas Piton 5. Localización por radar activa Derby. Plataforma de lanzamiento, camión Tatra, camión Mercedes-Benz Actros, camión MAN TGS, camión Scania Serie P, camión Dongfeng, camión Telar. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Recuerden darle al me gusta y seguir la información diaria por la sección comunidad. Cada vez somos más. Somos Volaceros.